Hoy vamos a hacer una recetita muy normal, muy para el día a día, muy caserota, pero oye, que funciona muy bien, que está muy rica y sale muy baratuchi. Y son un arroz con costillas, ¿vale? Yo en casa le llamamos paella, pero sé que si hay algún valenciano, me hace la cruz y me tira así por la ventana. Entonces yo voy a decir arroz con costillas. La función es un poco la misma, pero vamos, los ingredientes son muy sencillos. Para ingredientes yo cojo una cebolla, la pico así finita, pero bueno, tampoco que se note, ¿eh? En mi caso, como somos muchos, 1 kilo de arroz, pimienta, colorante, caldo de verduras que me gusta más que el de pollo, laurel, cebolla, truqui truqui, super truquiti, el pisto, le da un rollo que no veas. Y por supuesto las costillas. Las costillas ya las tengo con sal y pimienta. Como digo, el truqui truqui. Truqui truqui es un pisto de toda la vida, de la marca que queráis. Esto le da un gusto, un sabor divino. Los niños no se enteran porque al final con tanta cocción y demás la verdura prácticamente desaparece. Que lo puedes hacer tú en casa, o sea, el sofrito tipo pisto tú. Lo que pasa que yo tiempo acortamos con provecho. Y es que, ya ver, es que darle, le da un sabor indescriptible, indescriptible. Empezamos con la recetilla y ya vemos a ver qué tal. Vale, se me había olvidado deciros también aceite de oliva, ¿vale? Obviamente para hacer el sofrito. Yo hago aquí el arroz con cosas, siempre lo hago en una paellera de esta eléctrica porque es muy grande, me cabe hasta 2 kilos de arroz y para todos los que somos en casa siempre es mucho más funcional hacerlo así. Entonces, lo podéis hacer en una sartén normal o en una cazuela normal o donde vosotros normalmente llegáis el arroz, pues lo podéis hacer. Yo es que lo hago aquí porque me compensa. Vale, lo tengo encendido a tope. Y aquí vamos a echar un chorrito. A ver, un chorrito generoso de aceite. Esperamos a que caliente. Vale, una vez tenemos ya, está el aceitito caliente, rehogamos lo primero, las costillas. Pueden ser de lo que queráis, de cerdo, de vaca, yo qué sé, cordero. Es que realmente lo podéis hacer con la carne que queráis, ¿vale? Yo aquí tengo 1 kilo. Entonces, las rehogamos que estén bien doraditas y bien crujientes y tostaditas, ¿vale? Vale, las he dado unas vueltecitas, las tapo, son solo las costillas, ¿vale? Y lo voy a tapar un poquito para que se cueza también la costilla, porque son bastante grandes y si no en 20 minutos, que es lo que tarda el arroz, no terminan de hacerse. Entonces las prehago un poquito para que estén bien hechas luego al final. Cuando veis, ya las tenemos un poco doraditas, que ya más o menos están tostaditas y las podéis dejar más o menos, eso ya dependiendo del gusto de cada uno. A mí, con que estén un poquito doraditas y algo cocidas, me vale. Una vez están así, añadimos una cebolla picadita, pues eso ya igual a gusto. Al que le guste muy picadita, a mí como nos gusta la cebolla en esta casa, pues la dejo más o menos en trozos y rehogamos. Ya tenemos la cebollita pochada. Le añadimos el pisto, ya como os he dicho, casero o como yo de bote, que muy rápido, muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Pero vamos, eso ya, como os he comentado antes. Cantidades, lo hago a ojo, ¿vale? Yo pues eso, le echo por 1 kilo de carne, con 1 kilo de arroz, le echo medio kilo de pisto, pero al final también es un poco el gusto vuestro, ¿sabes? Eso vais probando, pues vais echando un poquito, oye, que me ha gustado, pues le echo un poquito más, que no me ha gustado, pues le echo. Nada, lo rehogamos un poquito, solo para que se mezcle con la cebolla y la carne y se caliente un poquito, ¿vale? Y ahora, una vez lo tenemos así, arroz. Yo uso redondo, es el que más me gusta y queda fenomenal, ¿vale? Yo le echo, como os he dicho, 1 kilo de arroz. En casa somos muchos y tragones, además.
Y ahora rehogamos con el arroz. Igual que se impregne bien del tomate, de la cebolla, de todo. Y cuando ya lo tenemos rehogadito, un poquito rehogadito, ¿veis? Que ya ha cogido prácticamente todo el tomate, está, o sea, todo el arroz está manchado de tomate. Aquí le añadimos el agua. Siempre doble de agua por una, o sea, dos de agua por una de arroz. Echa un kilo, 2 litros de agua. Si es caliente, mejor. Si no, pues tardará más. Y ahora, una vez tenemos el agua, damos otra vuelta, ¿vale? Que el arroz igual, pues entre bien el agua por todos los lados. Que se os moje bien el arroz. ¿Vale? Ahora, una vez hemos revuelto un poquito el agua y el arroz, a este agua le vamos a echar. Yo le echo pastillas de estas. En verdad, podríais echarle caldo de este de Brick. Esto ya es a gusto. Yo le echo agua y pastilla de estas tipo ave creme, ¿vale? Le echo dos. Todavía no le he echado sal porque como le echo caldo, hay que tener mucho ojo porque esto y el pisto, que no es casero, que es comprado, sala. En nuestra casa comemos bastante soso, porque no nos gustan las comidas saladas, nos gustan más bien sosas. Porque como mi padre era hipertenso, pues nos acostumbramos y es lo que hay. Echamos las dos pastillitas de caldo. Yo echo de verdura porque, como he dicho antes, me gusta más el sabor que da. Pero eso ya a gusto de cada uno. Fundamental, hojita de laurel. Y en mi caso diréis, ¡ay, le echas colorante! Sí, no tengo dinero para el azafrán. O sea, disculpadme, el azafrán es para gente millonaria. Yo entiendo que es un crimen de la humanidad echar colorante, pero es que no tengo pazafrán, que me gustaría, sí, me encantaría tener pazafrán, pero no tengo. ¿Qué es lo que apaño el colorante? Una cucharadita de colorante, pensando que es para un kilo de arroz, una cucharadita. Si hacéis para dos o una cosa para vosotros, pues un poquito menos, claro. Ahora mezclamos bien el colorante. Y ahora, yo normalmente al arroz blanco le echo más o menos 3 cucharadas de este estilo de sal. ¿Qué ocurre? Que como yo aquí he echado 2 de caldo, voy a echar 1 y 2 en vez de 3. ¿Seguramente se me quede soso? Seguramente. ¿Es como lo comemos aquí? También. No nos gusta, ya os lo he dicho, la comida salada, no usamos mucha sal y es lo que hay. Aquí ya vais probando vosotros, evidentemente, cada cual lo que quiera. Lo dejamos, sigue a tope, o sea, yo lo tengo a tope. Voy a taparlo y en cuanto hierva un poquito, vuelvo. Vale, veis que ya empieza a burbujear, que ya empieza a tener burbujitas. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Bajamos a la mitad. Yo en mi caso, como sería 2,5, lo suelo tirar más para abajo que para arriba. Entonces ponemos a 2,5, más o menos, en mi caso, ¿no? La mitad de vuestro fuego. Y antes de volver a tapar, le doy un revolcón más, ¿vale? Otro movimentito. Bien revuelto, que todo coja saborcete. He encendido esto sin darme cuenta. Vale. Entonces, aquí ya lo tenemos, lo bajamos eso a 2, 2,5, tapamos 20 minutos, sea la cantidad de arroz que sea, son 20 minutos, tenerlo muy claro, 20 minutos. Yo lo dejo así tapadito 20 minutos y cuando pase el tiempo os enseño el resultado. Ya han pasado los 20 minutos, al final lo he tenido que dejar un pelín más, pero nada, o sea, un pelín, lo justo porque no... Se había quedado mucha agua, básicamente. Y así quedaría. Mirad, la magia. Uy, uy. Se empaña y todo, mira. Qué elegancia. Qué glamour. Esperar que se me va a caer la tapa. Y así queda. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Qué buena pinta, ¿o no? Aparte, hemos hecho mayonesa casera
y alioli, porque aquí todo es casero. Y si queréis la receta de la mayonesa, pues un día la haré. ¿Eh? Un final feliz. Espero que os guste. Eso que suena es mi hijo escuchando su música. Espero que os guste y que lo disfrutéis y que lo hagáis y ya me diréis qué tal. Besitos. Thank you.